¿Querés? Ahí ya está grabando, creo. Sí, ahí ya te hice recorrido. perfecto. Bien, volvemos. Estábamos acá. Decíamos que tenemos, bueno, microvideo, esto para Twitter u otras redes, digamos que se puede hacer un video de segundos o un minuto como mucho, bueno, lo que tiene que ver ahora con el TikTok que está de moda. Animaciones de todo tipo, puede ser stop motion, ¿sí? Puede ser, digamos, imágenes interactivas, puede ser lo que quieran, que sean, digamos, estrategias comunicacionales para la difusión, ¿sí? Para motorizar, para movilizar, para invitar a gente, para convocar, para lo que sea, estas piezas para que justamente nuestra producción, digamos, integral de la narrativa transmedia llegue y trascienda las fronteras del crear y, bueno, llegue a otro tipo de entornos y pueda, digamos, convocar a otro tipo de audiencias que se vean involucradas, afectadas, comprometidas con todo esto y, bueno, les resulte interesante y puedan participar e intervenir. Sería el gol, ¿no? El gol de Maradona a los ingleses con la mano sería que, bueno, ¿no? Que de repente otras personas que no seamos este grupo acotado que somos de los cursos se ven involucrados, sí, se han convocado por la propuesta y metan para adelante y se animen a, no solamente por poner un me gusta en las redes sociales, sino digamos que se animen a una a otra cosita más. En definitiva, estrategias de difusión. Profe, hay gente queriendo entrar. Sí, a ver. Qué raro que no me aparece acá la notificación. Ana Azcárate quiere entrar y no puede. ¿Y por qué será? No, no me aparece para... Tengo un gachito, ¿eh? Ahí estoy admitiendo, a ver si entra ahora. Cuando estaba compartiendo la pantalla no aparecía la notificación para que entre. Ahí está, perfecto. ¿Entraste, Ana? Sí, se está conectando, creo. Perfecto, ahí está. Buenísimo. Bien. Formas complementarias, digamos, que también podemos tener en cuenta, intervenciones que no sean meramente virtuales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un pasacalle artístico que puede ser realizado con cualquiera de las técnicas de arte textil, escenografía que ustedes hayan ya trabajado para lenguajes integrados, para lo que sea. Lo mismo, digamos, para el tema de la performance teatralizada, ¿sí? Cuestiones de representación, de teatralización, de dramatización que ustedes puedan tener en cuenta a realizar en la vía pública para generar expectativa, para generar algún tipo de enigma, de misterio, de cosa que está ahí, ¿qué pasa con esto? Bueno, ¿qué es? Son todas estrategias comunicacionales justamente que convocan desde ese momento, atención, de provocar, digamos, la reacción de audiencias, y después este tipo de estrategias, tipo falso escándalo en las redes, que puede ser como una especie de polémica ficcionalizada, que la gente también, digamos, le llama la atención, bueno, un poco ahí el lío, digamos, el ruido, y de repente puede ser convocada desde ese lugar, pues esa puede ser una estrategia justamente para ser convocada. Y estas cuestiones que tienen que ver con las estéticas, están buenas trabajar, ya lo van a ver en los ejemplos. Si hay algo que tiene el universo transmedia, es la diversidad estética, ¿sí? Ese campo de exploración, de ensayo, de experimentación, infinito, digamos, de exploración estética. Con lo cual, ustedes acá, con las técnicas visuales que tengan a mano, con lo que han aprendido en nuestros 4 años de carrera, con todo el arsenal, la batería de recursos, yo acá pongo simplemente esta cuestión de que tiene que ver con lo virtual, ¿no? Trabajar estéticas retro vintage o los glitch, que son los que generan ruido en las imágenes, como por ejemplo vieron el diablo que puse al principio, está hecho con un glitch de Tomás, ¿sí? Que permite justamente generar un ruido sobre la imagen y hacer, digamos, como un efecto interesante, pero hay también otras aplicaciones que trabajan para hacer estas estéticas retro vintage o las que quieran, ¿no? Puede ser, no sé, una cuestión de arte infantil, pues lo que quieran, digamos, cualquier cuestión estilística que ustedes pongan en juego va a ser bienvenida, ¿sí? Siempre que haya una coherencia estética que no sea un cambalachón, pero sí, dentro de las posibilidades artísticas y estéticas, ustedes puedan
tener ahí un universo de posibilidades infinito. A esto nos referíamos, ¿no? Campo de exploración y ensayo, esta combinación, exploración y experimentación de opciones comunicacionales, las piezas integrales, es la metodología, lo que responde a la pregunta por el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, justamente, en esta capacidad de combinar estrategias, estéticas, modalidades de producción, piezas, ¿sí? Todo eso puesto en juego para instalar discursivamente la problemática que ustedes ya se han elegido, que cuando terminemos con esto nos van a contar, ¿sí? Entonces, se inicia el viaje en un punto de partida, donde vamos indagando las posibilidades, se organizan los equipos, los roles, se garantiza, digamos, la coordinación de la tarea, y hasta dónde estaría, bueno, en lo ideal, hasta convocar a nuevas audiencias que pongan las piezas que nosotros creamos en diálogo, ¿sí? Y provoquen nuevas reacciones en otras audiencias posibles, eventualmente en otros momentos, o que sean parte del momento que nosotros estamos trabajando con la propuesta. Primeros pasos, bueno, un nombre, creación de refuerzo, sí o sí, digamos, crear un nombre, un logo y una leyenda de refuerzo, digamos, que sea como la identidad, digamos, de esta narrativa que vamos a crear. ¿Sí? Darle un nombre y darle un logo le va a dar no solamente una identidad visual, sino una identidad narrativa a esta propuesta que vamos a hacer. En función de la problemática que sea, hay que pensar el nombre. ¿Qué vamos a, como advertencia, a tratar de evitar a toda costa? Lo de siempre, chicos. Lo que sea literal, descriptivo, previsible y obvio, no cuadra para este tipo de experiencia. No va, no da. No da porque justamente el universo transmedia es por capa, es producción de sentido social. No se puede, digamos, traer nuestro transmedia. No. A ver, muchachos, a poner, digamos, las pilas ahí en la creatividad, que de eso se trata, hay que jugarse, digamos, con un nombre corto, tampoco podemos hacer un volumen, digamos, de 20 palabras, un título son 3, 4 palabras contando los artículos y los conectores, con lo cual 3, 4 palabras, 5, 6 como un guaso, y después una breve leyenda de otras 7, 8 palabras que refuerce, oriente ese sentido que tiene el nombre, ¿no? Que le diga al espectador, bueno, ¿por dónde vamos? ¿De qué estamos hablando? El logo, como identidad visual, ¿sí? Un logo interesante, orgánico, potente, digamos, en cuanto a su posibilidad expresiva, ¿no? Que diga, y ya, algunos ya lo saben, un logo no es ni una pintura, ni un dibujo, ni nada por el estilo, digamos. Tiene que ver con la economía de recursos y con la capacidad comunicacional, digamos, de transmitir un mensaje. Pero tiene que ser un logo con economía de recursos, sintético. No puede ser una obra de arte, digamos, a 4 pinceles, ¿sí? No estamos hablando de eso. Ya, si necesitan ejemplos, después podemos buscar de esta cuestión orgánica del logo. Después, si quieren hacer pines, imágenes alternativas, imágenes de refuerzo para galería fotográfica, perfecto, todo eso sirve, claro que sí. Pero el logo es otra cosa, ¿sí? Es imagen, es identidad visual que va a ir acompañando siempre al título de la propuesta en todos los casos, como vamos a ver en los ejemplos. Y un usuario, que va a ser un único usuario, que todo el mundo utilice, que sepa el usuario y la contraseña, que sea para todo lo que nos pida como registro, todas las aplicaciones que nos piden como registro, que haya un usuario. Que no haya 25 usuarios dando vuelta, porque eso trae, imagínense entre tanta gente, los líos que va a tener. Un usuario, preferentemente de Gmail, porque es el que después es más compatible para un montón de cuestiones, que después sea compartido por todos y que todos, digamos, sepan la contraseña, entonces no haya ningún tipo de inconveniente, ¿sí? En el acceso, digamos, a lo que se necesite. ¿Qué vamos a tener que pensar de principio? El sitio web, donde vamos a trabajar con Camila, digamos, para generar algo que sea como un espacio de alojamiento. Una carpeta de producción, que va a haber que sea como el coordinador general de todo esto, uno de ustedes, ¿sí? Los roles, que organice las partes, que organice, digamos, cómo hacer la articulación y la coordinación de piezas distintas, con lo cual va a haber grupos para por ahí para cada pieza, pero está bueno que haya alguien que coordine toda esa cuestión, porque tengan en cuenta que está articulado, pero es integral, ¿sí? Tiene que haber una
unidad estética, narrativa, tiene que haber una unidad de sentido. El layout es como si fuera una pizarra, un esquema, una maqueta de producción, en este caso, bueno, mejor dicho, de preproducción, donde uno va como estableciendo las partes, ¿sí? En un esquema visual, como si fuera un mapa, va estableciendo las partes en que va a consistir, digamos, la tarea integral. Entonces, va a ir alojando qué tiene que ver con redes sociales, dónde hay un documedia, dónde hay una historieta, un cómic, dónde hay un podcast, ¿sí? Y va a ser como ese mapa, ese esquema, que nos va a orientar a nosotros, que somos los realizadores, por dónde está pasando esa realización. Es como un esqueleto de lo que después hay que darle el ropaje, digamos, productivo cuando hagamos nuestra producción integral. Y obviamente que siempre involucra el trabajo con fuentes, la problemática que ahora nos van a comentar, vamos a indagar en las fuentes, en los contextos, las repercusiones, las posiciones, las consecuencias, de lo que tiene que ver con la temática elegida, para que sepamos de qué estamos hablando y para que justamente, como es una temática compleja, social y comprometida, no nos quedemos en lo superficial, sino que le metamos, digamos, en la carnadura propia de lo que tiene que ver con esa temática. Así que nos metamos a fondo en esa problemática, y no por arriba, confiando la ola, digamos. Y pensar siempre en los destinatarios, chicos. Por más que uno no puede ser... Mi proyecto transmedia es ATP, es apto a todo público. Esa es la mentira universal más grande que existe. No hay nada que sea apto para todo público, por más que las películas lo pongan. Saben, digamos, que hay un perfil, ¿sí? Que hay un público objetivo, que hay un segmento que está entendiendo cuál, digamos, ese punto, ese núcleo, ese nodo de sentido que está buscando la propuesta. Así que hay que pensar en base a estas cuestiones, a los alcances de la propuesta, a las características de esas audiencias, ¿sí? A ese público objetivo, al mapa de consumo y a los gustos y preferencias, qué tipo de perfil sería como el destinatario, si se quiere, entre comillas, idealizado de la propuesta. Después sabemos que los destinatarios empíricos son desde un niño de 3 años hasta la abuelita de 99, pero no va a ser ni el niño de 3 años ni la abuelita de 99 van a ser los destinatarios y el público objetivo de esta propuesta. Así que hay que pensar en un público objetivo con tales y tales características, que tiene tales y tales consumos simbólicos, que gusta de tales y tales y tales cosas, porque yo no voy a pensar esto para mi mamá, digamos, que le cuesta el WhatsApp. ¿Entiendes? No sería el destinatario, por más que después mi mamá lo vea porque se lo mostraron. ¿Se entiende la lógica por dónde va? ¿Los grillos, entienden? Sí, ¿Alguien ahí que pueda decir, si no? Sí. Como reportear el público, Lautaro. ¿Perdón? ¿Sería así? ¿Sería como recortar el público? Exactamente, de eso se trata. Un segmento, un perfil, ¿sí? Que sea como destinatario de la propuesta. Después... Puede ser de 20 a 50, qué sé yo. Sí, pero de 20 a 50 en el Himalaya o esquimales o africanos capaz que no. Pensemos, digamos, justamente, tenemos que ir recortando ese universo que no es solamente etario, sino sociodemográfico, sino que tiene que ver con gustos y preferencias, sino que tiene que ver con niveles de formación, si tiene que ver con los consumos, por ejemplo, de cuestiones virtuales o no, ¿sí? Porque un chico que tiene de 20 a 50, pero que trabaja, digamos, llevando un carro, tampoco sería el destinatario de esta propuesta, porque tiene un montón de acceso tecnológico, sino también de formación y posibilidades de vida, de no estar mirando qué pasa en el transmedia, por más que un transmedia sea sobre, como propuesta, como temática problemática, sea sobre las dificultades de un tipo que maneja el carro y que tiene que ir a buscar basura a la calle. Que podría ser perfectamente una problemática para transmedia, que sería hermosa. Ahora, ese mismo sujeto, que es el objetivo de la propuesta en términos temáticos, no es el destinado. No va a ser el público. ¿Entiende? Lo que tienen que generar, tienen que dibujar un perfil, ¿sí? Simbólico, donde tenga, que esté cruzado por atributos. Bueno, tiene tal edad, tal tipo de educación, gusta de consumo, le gusta este tipo de música. Bueno, hay que crear un perfil. No porque después no va a haber otros perfiles que vayan a ser parte de la propuesta. Pero hay que tener un público objetivo pensado de antemano. Porque nos orienta, nos dice más o menos por dónde tenemos que ir. Y después, como siempre, las preguntas diagnósticas. ¿Desde dónde partimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llegar?
¿sí? En el medio, obviamente, hay que preguntarse cuáles son los escenarios que podemos describir de esta situación, tanto inicial como la proyectada hacia donde queremos ir, como los actores en juego. ¿Quiénes son los actores en juego? Son los actores protagonistas de esto, y cuando hablamos de actores estamos pensando en todos. Realizadores, destinatarios y sujetos de la temática. ¿Entiende? Porque actúan a distintos niveles. Perdón, se me cortó. ¿Me podés repetir eso? Sí, decía esto. Disculpame. No, no hay problema. En este estado de situación que nos encontramos, ¿sí? Hay que hacer este tipo de preguntas siempre para saber desde dónde partimos, hacia dónde queremos llegar. Y en el medio, pensar tanto en los escenarios que podemos describir, cuáles son los escenarios, digamos, de participación de todo esto que estamos produciendo, y cuáles son los actores en juego. Y decíamos que en esos actores en juego no solamente están los sujetos, digamos, propios de la problemática que estamos retratando, que estamos relatando, sino también los destinatarios, como acabamos de mencionar, y también nosotros como realizadores. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estos distintos niveles de actores que participan de la propuesta, ya sea porque son audiencias, realizadores, o porque son los sujetos propios de la problemática relatada. Por ahí me parece que lo van a poder ver mejor una vez que definamos las problemáticas. Sí, ni hablar. Sí, sí, sí. Esto ya termina y ya sí. Si querés, digamos, pasamos brevemente los ejemplos de tu producción, Cami, y después ya nos metemos. Bueno, no, termina, yo les digo a ellos, porque por ahí están medios perdidos, pero no, seguí. Sí, ya esto termina. Simplemente recuperar todo lo visto. Esa crucecita sobre el papel en blanco no partió. Está todo este antecedente previo, reflexión, miradas, narrativas, editorial, pixelate, banco de arte, las tic-tac-tep, todo eso, digamos, fue nuestros saberes previos aprendidos, con lo cual no partimos de cero, por más que nos parezca algo sumamente desbordado, novedoso, experimental, difícil, que nos genere algún tipo de expectativa de nerviosismo y demás, sepan que ya pasamos por algunas cuestiones previas que van a ser un evento muy importante para lo que va a venir. Y como todo fin, y más para este tipo de cuestiones, el fin es provisorio. Es hasta acá, pero esto sigue, continuará, podríamos decir. Así que bueno, esto es una consigna orientativa que después va a irse, digamos, se va a abrir para todos lados, porque cuando nos pongamos a trabajar y pongamos las manos en la masa con la producción, esto va a ir para todos lados. Y va a haber que justamente llevar el cauce en la medida en que las cosas aparezcan, ¿sí? Pero siempre hay que tener una planificación previa, que es un poco lo que queremos también instalar. Bueno, ahí se acabó. Vamos a pasar rápidamente. Seguimos y... En algún lugar nos quedó la... Aprovechemos estos tiempos muertos para hacer las preguntas que crean... Ay, dice Lulpi que no se pudo conectar. No hay preguntas así para ahora. No, todavía no. Bueno, vamos a compartir esta producción que realizó la profe, muy buena, digamos, que tiene que ver con los ejemplos. Ustedes van a ir recorriendo los ejemplos. Tengo tantas cosas abiertas que se hace difícil. Que no puedo minimizar. Bien, fíjense esta propuesta que tenemos hecha en Genially, dice la profe. Acá, digamos, van a encontrar en cada uno de los números. ¿Querés comentarla, Camila? Sí. Bien, en cada uno de los números van a encontrar el ejemplo de la propuesta. Bien, está el título. Me pasé aún un... Me media me ha quedado ahí, lo acabo de leer.
Si pasan por encima del docu-media, digamos lo que está más pequeño, les va a dar una pequeña descripción de lo que se trata la propuesta. Ahí les va explicando. Cada uno son, creo que puse 12, ¿verdad? 12 ejemplos, sí. 12 propuestas. En la segunda página... Estamos viendo acá algunos ejemplos que se abren. Bien. Son integrales ya, ¿no? Sí, la mayoría son propuestas de la Universidad de Rosario. Los hemos retomado de algunos ejemplos que ya vimos recién en el Prezi. Bueno, la serie, la zona, perdón, y la peste, van a ver que hay un contraste entre estas producciones y las producciones locales. Son producciones grandes, que se realizaron las dos en España, por, si no me equivoco, por Movistar. Movistar, sí. En conjunto con una productora. Bien. Si querés reproducir el tráiler. Dale. Este sería la zona. Nos encontramos en la zona. Un accidente nuclear ha transformado la realidad para siempre. Toda una comunidad se ha una zona de exclusión. Está creciendo. Son vidas rotas. Son vidas rotas. Ofreciendo resistencia. Hay una historia que contar. Este misterio debe ser investigado. La área de televisión lo desvela. La zona. En la web oficial de la zona, el usuario encuentra los complementos imprescindibles para ampliar los contenidos de la serie. Las fichas policiales de los personajes. El contador Geiger, un podcast en el que los autores, técnicos e intérpretes analizan el proceso de producción. Y Anatomía de la zona, una miniserie en la que se diseccionan las claves narrativas. La zona de exclusión, un making of en el que el crítico Jesús Usero se interna en la zona prohibida y cuenta los detalles de la producción de la serie. Una batería abierta de enlaces con las redes sociales oficiales que amplían los contenidos de la zona para que el usuario disfrute de la serie de televisión y de su expansión mediática. El universo de la zona a pantalla completa. En todos tus dispositivos con Movistar Plus. Mi nombre es Arcángel y no estás en la web que esperabas. Bienvenido a otra dimensión transmedia. Si quieres saber la verdad, descubre la otra zona. La otra zona es una estrategia de narrativa transmedia que en conjunto con la versión lineal da coherencia a un amplio repertorio de contenidos narrativos. Guiada por Arcángel, seudónimo de un personaje de la serie, el usuario profundiza en la serie y expande las tramas a través de una experiencia gamificada. Yo te mostraré dos historias, dos mundos, dos puertas. Tú eres quien elige. A través de una intro interactiva, un vídeo en doble perspectiva dirige al usuario hacia el otro lado de la serie, hacia el oficial y hacia la verdad oculta, hacia un moderno despacho y hacia un viejo búnker. Gracias a su trabajo, el personaje accede a información censurada sobre el accidente nuclear, indicios que apuntan a una verdad oculta y terrible. Estos materiales los descubrirá en el despacho. En Alerta es una serie de microfactuales de investigación sobre las consecuencias reales de las grandes tragedias nucleares, personas desalojadas, materiales contaminados y que han sido censurados. Cicatrices, un falso documental con testimonios de los personajes de la serie que sobrevivieron al accidente nuclear. Y desde el móvil de Arcángel, el usuario puede conocer los gustos musicales del personaje y escuchar sus listas de reproducción. Para continuar investigando, Arcángel se refugia en un viejo búnker en el límite de la zona de exclusión y convierte en su centro de trabajo alternativo y que es presidido por el mural. Al enlazar alguna de estas pistas inéditas, el usuario participa en una investigación sobre los hechos de la serie con material exclusivo. Arcángel desvela sus teorías conspirativas en su podcast Desde el Búnker, cuyas entregas descubrirán los usuarios que le siguen en su Twitter, @Arcángel. Arcángel también tiene acceso a una investigación paralela a través del juego de narrativa interactiva Sigue la Pista, donde los usuarios deciden su propio recorrido narrativo para adentrarse en la zona de exclusión y resolver nuevas tramas. Al acceder al portátil de Arcángel, el usuario puede entrar a sus sitios favoritos. La cuenta de Instagram que desvela una de sus pasiones, la fotografía. Lugares abandonados recoge fotografías de paisajes naturales y urbanos desolados, en la que pueden colaborar los seguidores de la serie y que en un futuro pueden convertirse en localizaciones de la ficción. Naturatrox. Un site que se alimenta de fotografías en 360 grados que muestran cómo serían las ciudades de España después de un accidente nuclear. Pero si hay un site clave entre los favoritos de Arcángel es la Wikizona.
un site colaborativo y punto de encuentro de la comunidad de espectadores, en donde se cruzan todas las piezas de información de la serie, tanto las oficiales como las ocultas, y que es administrado por el equipo de Adversus. Adversus. Un movimiento ciudadano que toma como referencia los podcasts de Arcángel. A través de su canal en YouTube y de su página de Facebook, Cassandra, Cronos y Zeus, fans incondicionales de Arcángel, difunden sus averiguaciones cubiertos siempre tras una icónica máscara de gas. Pero Adversus es más que un contenido. Es una comunidad. El movimiento ciudadano saltará de la ficción a la realidad. En la ficción, Adversus está dirigido por el núcleo formado por sus tres fundadores. En la realidad, serán un equipo de curadores de contenido que promueven la creación, conversación e interacción entre los seguidores de la serie. Genera microcontenidos o memes y monitoriza las reacciones de los espectadores, antes, durante y después de la emisión de la serie. Todos estos contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución en medios propios, medios pagados y medios ganados. Así también son atractivos para el usuario independientemente del consumo de la serie. En total, el universo transmedia de la zona cuenta con más de 310 minutos de contenido audiovisual, repartidos en 16 formatos que reúnen vídeos interactivos, ficciones sonoras, un juego online de narrativa inmersiva, webseries, imágenes 360, documentarios, web colaborativa, making of y post en redes sociales, que pueden encontrarse en dos sitios web diseñados para toda clase de dispositivos. Todos estos elementos, contenedores y su correspondiente dinamización conforman un relato global, pero sus contenidos pueden ser consumidos de modo independiente. Expanden la ficción, promocionan la serie y facilitan la participación activa del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación premium capaz de competir con las grandes propuestas globales. Cruza los límites de la zona. Porque lo que ves es solo una parte de la verdad. Más. Bueno, tienen que hacer eso nada más. ¿Se supone que eso tenemos que hacer? Me muero. Quito, o sea. Como ya está hecho, tienen que hacer 3 o 4 piezas más, nada más. Esto es muy a gran escala. No, me explotó la cabeza con todo eso, por favor. La idea es para que usted, si querés pasar el de humedales o el de mujeres en peligro. Dale. Creo que está en la página 1. En la anterior. Están poniendo la vara muy alta, me parece. No, es para que veamos la diferencia entre una producción multinacional, ahora vamos a ver una producción local, tranquilo. Tengan en cuenta que será Movistar, ¿no? Esto no le va en saga, pero tiene una lógica completamente distinta, que es un poco la que queremos. Algo más local y más social, que es lo que más buscamos. Fíjense. Bien. Por acá. Ah. Sí. No, no, seguí, Lautaro, no hay problema. No, esto, si querés comentar, digamos, bueno, acá no sale, pero es el mapa. En la portada creo que estaba la visión global de todos los contenidos. Acá. Tiene mapa. Bien. Ahí tenemos, bueno. Voy, todos los contenidos. Tenés. En realidad lo que se busca es que todo está interactuado bien e interrelacionado. Ustedes desde el Genially pueden ir cliqueando e ingresando en cada site y van a poder navegar. Yo acá no sé si había algún resumen. Creo que no. ¿De algún tráiler, digamos, de...? De mujeres. De mujeres en meta. Sí, está el tráiler. Sí, sí, por algún lugar lo tenemos. Habría que ver, recuerdo en este momento dónde. Pero. A ver si yo lo veo de acá. De todo lo que está abierto. Ahí, fíjate, Documedia, donde empieza la campaña. Ahí. Estos son, sí, documentales. Me fui con una idea yo. Yo sabía lo que iba a hacer. Tarada no soy, pero... no pensé que te miren y te digan sí, pero vos lo tenés que hacer. Y viste ahí como... Y encima parado ahí para ver si vos lo hacías como realmente el cliente. Porque vos, el cliente paga y vos tenés que hacer lo que yo...
porque yo no puedo tener una queja. Y empecé a conocer a esta persona, que con el tiempo se transformó en mi novio, mi compañero. Él me decía, deja definitivamente. Y yo digo, yo no puedo dejar definitivamente el lugar porque yo no estaba segura de esa persona. Bueno, estos son documentales, son extensos y tienen justamente la cuestión testimonial como base. Estos micros TV son más cortos, ¿no? Hacía bastante que estaba buscando trabajo en los clasificados, yendo a entrevistas que me conseguían conocidos y nunca conseguía nada. Entonces un amigo... No les vamos a spoilear, pero bueno, ustedes fíjense la cantidad de opciones que tiene, de propuestas. Esto está muy interesante. Gráfica, cómic. Bueno, presenta acá también cómo está todos los contenidos interrelacionados, chicos. Sí, sí. Lo único que yo me pregunto es, sí. Viendo, yo sé que son ejemplos y que obviamente no vamos a llegar a hacer algo así, porque es gente que, bueno, está muy preparada, obviamente trabajan de eso, pero ¿tenemos las herramientas suficientes para hacer algo parecido siquiera? Es como que yo lo pienso y lo único que a donde yo llego es a un Prezi, donde yo puedo meter un videíto, puedo meter un, no sé, una pintura y, no sé, hacerle alguna especificación al costadito, puedo meter otro videíto, fotos, pero es como que no paso más del Prezi. A ver, también un banco de herramientas. Mira. ¿Cómo? Perdón. No escuché. Les decía que ahora vamos a ver igual un banco de herramientas con recursos y plataformas que ustedes pueden utilizar y está todo catalogado. Nada, si se les ocurre gamificación, tienen aplicaciones para realizar gamificación con tutoriales. Edición de video, imagino que sí lo manejan bien. Muros digitales, bueno, no recuerdo bien todas las categorías que hay, pero ahora lo vamos a ver. La idea es que ustedes puedan comenzar y si necesitan utilizar alguna herramienta, nos pregunten y vemos la forma de utilizarla. O sea, recordemos que estamos todos en proceso de aprendizaje y nada, es incorporar la herramienta y comenzar a utilizarla. Sí, y... ¿Querés compartirles el...? Sí, y aparte de la cuestión esta que vamos a acá está el recursero, pero aparte de eso son profes de artes visuales, con lo cual hay un plus que otros realizadores no tendrían, que tiene que ver justamente con todo ese universo, digamos, de experimentación visual, que para ustedes es un plus todavía, al margen de la cuestión virtual. ¿Sí? Lautaro, se va a cortar. ¿Se nos va? ¿Cuánto queda? Esto lo tenemos que limpiar un ratito, así que volvemos a entrar y les prometemos que son 10 minutos más en esta tercera sesión. Ahora Camila va a ponernos a comentar, digamos, de este recursero. Bien, hasta quedan 2 minutitos, les comento. Está organizado por categoría, bien. Yo les
encabezados en cada una de las categorías. Esto es un Paddle, no sé si lo han utilizado ya. En la primera categoría puse todo lo que es grabación de pantalla. Si desplazan hacia abajo, van a ver las aplicaciones con las cuales pueden grabar pantalla desde el celular y desde una computadora. Después tenemos todo lo que es grabación de audios y con tutoriales para hacer grabaciones de audio. Esto ustedes navegan, van bajando y hay más aplicaciones. O sea que esto lo maneja Lautaro y yo no puedo ir y bajar. Después la cuestión del podcast, también, para compartir podcast, qué es un podcast, cómo se graba un podcast. Un creador de recursos, tenemos creador de cómics, el Tintab, si bajas ahí. En la mayoría está cómo se utiliza y para qué sirve. Los formularios de Google, que esto no sé si ya lo han utilizado. Después acá tenemos otros recursos interesantes que yo más o menos, es más que nada banco de información. Las herramientas online que son para convertir videos, para cortar URL. La URL es la dirección web. Conversor de archivos, para que no veo. Las presentaciones, bueno, el Genially que ya lo conocen. Pautón. Pautón es muy interesante para hacer presentaciones. Son más interactivas. Pasan la presentación, sí. Bien, si bajás un poquito ahí en presentaciones. Sí, ahí está Canva, que también utilizamos. Y está iQ. ¿Están utilizando?